Más de 10 embarcaciones peruanas están ancladas en el puerto de Arica. Están retenidas por cruzar la línea marítima pesquera entre Perú y Chile. Esta es la línea que supuestamente nos van a dar. Nosotros nos encontramos por acá. Ariel Cruz y su embarcación fueron retenidos el 11 de diciembre pasado. Nosotros hemos sido la mayoría de las 6 embarcaciones que hemos caído desde el 11 de diciembre hasta el 14 hemos sido arrastradas por las correntadas. Junto a otros 11 pescadores peruanos, no les permiten salir de Chile hasta que paguen una multa equivalente a 60.000 soles por lancha. Todos habitan un espacio que les dieron sus colegas chilenos hasta que resuelvan su situación. Esta es la situación en la que 12 de nuestros compatriotas se encuentran en Chile desde hace más de un mes. Hay mujeres, niños. Desde el muelle, Francisca Mamani observa su lancha. No se la puede llevar de regreso al Perú porque aún no consigue los 60.000 soles que tiene que pagar como multa. ¿Cuánto cuesta esa embarcación? A mí me ha costado 18.000 soles esa embarcación. ¿Y cuánto tienes que pagar? Ahora 60.000 soles. Pero la mayor multa la tiene que pagar Horacio Mamani, quien deberá desembolsar cerca a 200.000 soles por su embarcación retenida en mayo del año pasado. Por esta orden judicial, ¿cuánto tienes que pagar? Más o menos más de 200.000 soles, equivalente a 5 embarcaciones mías. O sea, tendría que hacer 5 embarcaciones con lo que voy a pagar. En su última visita a Tacna, la canciller Eda Rivas dijo que a través del consulado peruano en Arica ayudará a los pescadores para que pronto puedan estar con su familia.